Bueno, vinimos a presentarnos aquí para presentarles el préstamo de apoyo a la capacidad exportadora de las empresas paraguayas, el préstamo de Rediex de la siguiente etapa. Le hemos presentado los tres componentes de los cuales está formado este préstamo, que tiene que ver con un apoyo directo a las empresas que tienen ya capacidad exportadora o con potencial de exportación. Les explicamos en qué va a consistir cada uno de esos procesos, las zonas en las que va a ser implementado, el tiempo. Nos hicieron consultas sobre todo por el tema del control, de cómo va a ser la selección. Y bueno, evacuamos todo, yo creo que a satisfacción, y tenemos esperanzas de que nos lo aprueben. ¿Ya cuándo tendrían, digamos, una respuesta un poco más clara o habría otra reunión también? Y esa pregunta debería ser dada a los señores senadores, porque son ellos los que deciden cuándo nos responden, pero yo tengo esperanzas de que sea en breve plazo. Ya hemos pasado otras comisiones, así que yo creo que está muy, muy próximo a poder llegar a una sesión de aprobación. ¿Ya este préstamo es del Banco Interamericano? Es un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que, de aprobarse, estará en ejecución a partir del año que viene. Y ahí, ¿qué Armen mencionó de tres áreas que esto abarca? Sí, es un apoyo directo de cofinanciamiento a microempresas, otro de inteligencia de mercados y otro componente que tiene que ver con la identificación concreta de empresas con capacidad exportadora en zona de frontera con un enfoque de género. En todos los casos es de exportación, abarca proyectos asociativos y proyectos individuales. Los proyectos individuales son de hasta $25,000 de aporte y los asociativos de hasta $75,000 de aporte. En todos los casos eso representaría el 70% de un proyecto total. El otro 30 lo tiene que poner el interesado, digamos el proponente, y eso pasa por un filtro y un consejo de aprobación, y una vez aprobado se da ese aporte que luego es rendido en base a resultados concretos de exportación. Sí, pero ¿hay un registro, digamos, de esta cantidad de empresas que podrían recibir este apoyo? Cuando lo lancemos y cuando difundamos el préstamo, estaremos atentos a la recepción de intereses, que ojalá a través de la comunicación que ustedes nos ayuden a hacer sea que tengamos mucho de dónde escoger. Ya. ¿Okay?